no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás eligiendo. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuestión de Actitud. Este jueves 17 de junio del 2021. Día que vimos por primera y última vez. Con frío y todo lo estamos viendo, ¿eh? No sé si lo estamos viendo, mucho frío, pero bueno. Lo estamos padeciendo. Sí, lo estamos temblando, no sé, pero estamos, ¿eh? Estamos. Así que bienvenidos entonces a este previernes. Se acerca el fin de semana. El fin de semana ahora ya no tenemos tantas trabas, tenemos un poquito más de horario, ya eso me pone de buen humor. Sí. El bar abierto hasta un poco más tarde ya me pone contenta. Así que empezamos. Ay, qué frío sonó, el bar abierto. Hasta unas horitas más. Como claro. Si saliera de tragos. Y bueno, pero el viernes. Algo hay. El viernes una salidita por un bar de Palermo. Sí, sí, da. Sí. Antes no se podía, da. Este fin de se puede. Sí. Bueno, la frase del inicio de este programa tiene que ver con una de las efemérides que a nosotras nos encanta, es una de nuestras preferidas que fue esta semana, y tiene que ver con el Día del Libro. Uh-huh. Somos fan de los libros, del acto de leer, del proceso de leer, de la feria del libro, el folclore que rodea el libro. Así que la frase está dedicada a eso. Esta frase dice: me gustan los libros porque tienen dos grandes funciones: hacerme pensar o hacerme dejar de pensar. Y dependiendo del momento que esté pasando, cualquiera de esas dos opciones puede salvarme. Creo que el libro es eso, ¿sí? Es hacerme pensar o... No, dejar de hacerme pensar porque te hace volar la imaginación, claro, también, ¿no? Y otro mundo, y no pensar tanto en una realidad que por ahí a uno le preocupa. Así que son dos funciones que me parece que engloban lo que es un libro. Sí. Así que, bueno, ahí está en homenaje al Día del Libro, el día de hoy. Y la actitud... Bueno, la actitud viene de la semana pasada, pero yo soy como fans del deporte. Y la actitud es de Simon Kjær, capitán de la selección de Dinamarca. Dice que cuando uno de los jugadores cayó desplomado, no solamente le hizo RCP, sino que armó una ronda de seguridad para darle privacidad al jugador y consoló a la familia antes de que lo vean en el suelo. Liderazgo sí lo hay, ¿no? La verdad que... Estuvo atento a todos los factores. A todos los factores, no le faltó ni uno. Físicos y emocionales. Y todos dicen que no es uno de los mejores jugadores del equipo, así que estuvo atento a todos. Bueno, también Actitud tiene un grupo que va a estar hoy en el programa, que se llama Ave Fénix, que es un grupo de gente que está buscando generar un vínculo nuevo con su cuerpo, y lo hacen a través de una nutricionista que se llama Vanina, que también va a estar con nosotros, que nos enseña a quererse, a querer el cuerpo, a aceptarse y a cuidarse, a hacernos respetar y hacernos valer, ¿no? Y es un grupo que además de estar coordinado por una persona que está capacitada, además entre el grupo entre sí es como que se dan mucha fuerza, a mí me dan un montón, yo soy como la oveja negra del grupo, pero ya, prueba, ya voy a despuntar. Ya, sí, porque ya ahora me llaman por teléfono, ya me están acorralando en cualquier momento. Me tienen rodeado el rancho. Y después, como siempre, la antiactitud, que hoy que estamos hablando de nutrición, es la gordofobia. Yo creo que hoy por hoy, lo que decíamos en alguno de los programas, creo que una de las dos cosas que más se discrimina es la pobreza y la gordura. Han pasado a segundo y tercer plano, gracias a que hay movimientos... igualitarios y movimientos contra la discriminación, pero creo que la gordura hoy por hoy ese desprecio hacia la falta de voluntad que parece que uno tuviera, que uno fuera un desvalido, un inválido que se deja dominar por la comida, que no tenés voluntad. Yo siempre pienso lo mismo, digo, si tengo voluntad para trabajar 12 horas, ¿qué pasa? Que, bueno, aparentemente esto de... Y también de la gente que nunca ha padecido esta enfermedad, que pareciera que, bueno, que somos todos dejados y que... Tiene que ver con la empatía, ¿no? El ponerse en lugar de otro, tal vez. Uno dice, bueno, no lo viví en carne propia, pero lo puedo entender. Y en varios... Cuando hablabas me recuerda también la depresión, que a veces es como también minimizada y no te pones en el lugar del otro. Me parece que hay como muchos de estos... Sí, sobre todo porque... De golpe se ponen de moda ciertas cosas. Bueno, ahora también hay, por ejemplo, talles súper grandes. Pero hay un término medio que no está del todo aceptado. O sea, hay un discurso que acepta, bueno, que hay que tener ropa para los talles 60, no sé, y con mucho sobre... Pero en el medio no estás en ningún lado, ¿no? Es como que o sos
demasiado grande para algo más moderno o demasiado chica para lo que es tan grande. Entonces es como, y eso de sentir que no encajás, viste, que no encajás, que te da, bueno, todo eso que uno lo siente en la mirada del otro. Además, no hace falta que lo diga, en el lenguaje se demuestran muchas cosas, pero en la mirada también. Es lo que hablamos siempre de la percepción, ¿no? Sí, y supongo, sí, que también tiene que ver cuando a uno hay un tema que lo preocupa, también ve ese tema en todos lados, sí, ¿no? También eso, sí, eso está. Pero es un tema, fíjate, que no preocupa solamente a los que tenemos esa enfermedad, sino que a los que de afuera, ¿no? Pareciera que son, que no lo tienen, pero que también están mirando. Y uno dice, ¿qué, eso, qué egocéntrico? Ay, pienso que me va a mirar a mí, que me queda mal la ropa, o que no me queda como yo quiero. Pero la verdad es que es así, uno se siente observado y, bueno, la idea es tratar de ver a dónde está el objeto, ¿no? Muy bien, ahí estaban entonces las actitudes y anteactitudes. Tenemos algunos mensajitos que nos fueron dejando en las redes. Después vamos a tener alguno más. Sí, ya nos están viendo Brian Valeria Sagame, que nos manda saludos, y Dora también, que nos mira todos los jueves, la mamá de Rocío Vera. Ah, le mandamos un beso entonces a ella. Bien, bueno, ya le vamos a dar inicio casi casi al programa, pero antes tenemos algunas efemérides rápidas. La primera ya la dijimos al comienzo con la frase, pero esta semana una efeméride importante, el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, mundial porque en Argentina es en noviembre, y bueno, nosotros estuvimos en programas anteriores hablando de donación, y donación también es donación de tiempo, donación de órganos, donación de sangre. Hay muchos aspectos en los que uno puede ser solidario, así que recordamos esta fecha que tiene que ver con el nacimiento de Carl Landsteiner, no sé si lo digo bien, pero bueno, él fue un patólogo y biólogo que descubrió esto de los tipos de sangre que tantos avances trajo en la ciencia, ¿no es cierto? La tipificación de los grupos sanguíneos. Bueno, 15 de junio ya dijimos Día Nacional del Libro, hoy no podemos dejar de mencionar ese el bicentenario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, M.M. Sí. Güemes. Siempre lo hemos mencionado en distintas ocasiones que hemos tenido oportunidad, porque ese afán de empezar a descubrir que detrás de las grandes personalidades también otras personalidades. Hay no un tan, número dos, sí, no tan que famosas, no falla. Sí. Pero que sin ellas no habría podido estar. Incluso, hablando con alumnos, detrás también del número dos hay anónimos. Mucha más gente. Hay 3, sí, 4, 5 mil que, cuando hablábamos de la Guerra Gaucha, obviamente esos no surgieron ni van a surgir nunca porque los nombres se perdieron, pero que estuvieron ahí. Entonces también el 1, el 2 y todos los que están detrás, sí, son como para mencionar. Así que ese día tiene que estar. Bueno, si efeméride loca, creo que les va a interesar sobre todo por el clima, que los acompaña mucho. Ay, qué bien. 18, por si quieren, es el Día Internacional del Picnic. Ah, justo, bueno, para momento. Este momento. Yo vivo a picnic, porque nosotros al mediodía hacemos con los chicos el patio del mal, así que vivo, así estoy, vivimos a picnic, congelado. Yo llego acá, el jueves es el peor día de la semana, o sea, no sé, con lo último. El peor hasta que llegas acá. Llego, hasta que llego acá me olvido de todo, pero hoy tuve el picnic del mal porque faltó una profesora, la voy a denunciar públicamente por agresión psicológica la directora, y me tocó el picnic del mal, una hora y media ahí paradita en el patio. Ah, mamita, mira, yo mamita. Creo, no voy a ir a un picnic hasta que tenga, no, al revés. 80 años. Escúchame, hay tres fechas Guinness y yo creo que la tuya la cuarta. No, la mía. El día la más mía. Frío del año hiciste picnic. El día más frío del año en el patio del mal. Igual desde que mañana a la mañana va a estar más frío que hoy. Bueno, prepárate mañana. No, nosotros vivimos a picnic, porque como ahora no se puede calentar la comida, los chicos, y vienen con unos tapers, que tengo unos músculos así, porque son a rosca, y te lo traen, y yo los miro como diciendo, viste, no era que no se puede tocar, y la verdad que voy a sacar unos brazos que... Bueno, pero buscale el lado. Sí, así. Y voy a hacer un pozo, como hacía ahí. En el patio del mar. Bueno, el día del picnic ya no era entonces ícono. Ícono del picnic. Dicen que el picnic de mayores personas fue en Portugal 22.000 personas. El picnic con la manta más larga, 1.700 metros tenía la manta. Bueno, esa la vamos a tener próximamente nosotros si seguimos en el patio del mar. Vamos a envolvernos manta, a claro, todos. Y la mesa picnic más larga fue 401 metros. Después viene el picnic más frío, es el de Noruega. Sí, el picnic voy al Guinness. Muy bien, bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Yo debo ser la única que hace picnic en el invierno. Todo el mundo el picnic de la primavera, yo tengo, claro, el picnic
del invierno. Todos los días es primavera en tu caso. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, le vamos a dar inicio entonces al programa del día de hoy. Le mandamos un beso a Reinaldo Corbacho, que es fan nuestro y que además fue el ganador del último sorteo. Sí. Así que tiene que pasar a buscar por la zona de Boedo. Y compartir, si es posible. Y compartir por la zona de Boedo también. Ay, no, justo voy a hablar de compartir comida en este momento. ¿No ves que me es un acto fallido? No dijimos que podía ser algo. Claro. Batambre también puede. No, es verdad, en siglo XXI, en la panadería de Marito también hacen batambre. Hacen otro tipo, no toda confitura. Muy bien, entonces. Porque si lo digo, me van a. Vamos a relacionar, claro, con el tema del día de hoy y ya de paso le vamos a dar inicio. ¿Te parece? Sí, ya. Bueno, ya vamos a darle entonces inicio, vamos a presentar a las invitadas. Estamos con Vanina Mancinelli, espero haberlo dicho bien, si no me corrigen. Ella es técnica en nutrición y terapeuta en biodecodificación. Que me trae un montón de preguntas esto. Sí, por eso la trajimos, nuevo. Porque a ella no le gusta hablar nada, es muy tímida. Mira, pero también con ella está Carla Góngora y Marta Luján. Están las tres, acá se hicieron un tiempo para estar en cuestión de actitud, así que bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Hola, Vanina, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Justo tengo malas señales, espero que se escuche. ¿Cómo andan? Bien. Muchas gracias ya por la invitación. Ya te veo todos los días, ya estoy por renunciar. No, nunca. No, me tiene loca, sí. Me tiene loca. No voy a delatar, pero es una cosa. Espero no ser su fracaso. Bueno, Vanina, no. Te invitamos justamente porque sos técnica en nutrición. A nosotros nos interesa mucho el tema de la alimentación saludable, sí. La alimentación consciente. Bueno, queremos que nos cuentes esta nueva, porque es un nuevo enfoque, ¿no es cierto? Totalmente, un nuevo enfoque, sí. Bueno, que se basa principalmente, ¿no?, en conocer el síntoma emocional, ¿no? La biodescodificación lo que busca es el síntoma emocional, o sea, la razón emocional por la que se da el síntoma de la obesidad. Y bueno, este tema que se toma con tanta liviandad, como yo digo, ¿no? Y como vos bien decías en la introducción, cómo se toma a las personas con obesidad como carentes de voluntad, vagas y demás. La idea es llevar un poquito de tranquilidad, eso es lo que intento en los talleres, que puedan soltar ese peso, ¿no?, emocional que tienen las personas, y que no hay mucho de esto, sino que realmente la obesidad es un problema multifactorial, que justamente requiere de que se puedan atender como las patas de la mesa, ¿no?, de toda la mesa, no podemos atender solamente de una pata. Y es por Vanina, eso que mayormente cuando se va a un nutricionista. Biodescodificación. Bueno, justamente es una terapia que te permite buscar la causa, el origen emocional del síntoma, ya sea físico o psíquico, ¿sí? Y justamente lo que nos permite, lo que yo descubrí, bueno, es el manejo de las emociones, ¿no? Vos lo viste muy bien en el mapa de las emociones que hacemos en los talleres, donde podemos descubrir de qué manera nos relacionamos con la comida, ¿no? La comida, como hablaba ayer, que es un puente que nos une a comunidades, que es un puente que nos une entre vivos y muertos, porque vas pasando recetas de generación en generación, la abuela, la tía, ¿no? Lo del puente entre vivos y muertos fue, la verdad, es la primera vez que escuché eso, y realmente es cierto, la tradición oral, ¿no? Las tradiciones, los olores que a uno le recuerdan su infancia, eso te retrotrae siempre a la comida, en la mayoría de los casos. Totalmente. Y cómo uno come por asociación, come por creencias, es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces yo siempre les digo que cuando intentás y tropezás, es un entrenamiento, esto de estar en modo consciente, y que requiere justamente estar en modo consciente y practicarlo, y llega un momento donde se puede llevar a cabo, ¿no? Pero es una etapa de autoconocimiento total.
¿Y en qué consiste el modo consciente? Esto que vos planteás de que se puede llevar a cabo, ¿cuál sería el camino que vos proponés para esto de qué es el modo consciente, qué es lo intuitivo, en qué consiste? Mira, yo trabajo mucho con atención plena, ¿no? Que hacemos muchas meditaciones. Después, bueno, básicamente estar en modo presente significa poder entender qué es todo lo que vos pensás, cuáles son tus creencias, ¿no? Porque estamos siempre en automático. Entonces comemos de manera automática, no nos damos cuenta. Y a eso es donde te invito, a través de ejercicios, de meditación, a que estemos pensando todo el tiempo qué estamos haciendo, ¿no? Es como claro. Que es medio como difícil de explicar, pero en los ejercicios se puede ver y las chicas ya les van a comentar. Como eso, pero ella, uno de los ejercicios que hace es que te pongas el reloj. Ahora te voy a preguntar cuáles son las técnicas, ¿no? Pero esto fue muy llamativo. Cada tantas horas, como para recordar si tenés que comer o para recordarte, volver al modo consciente, porque es esto del piloto automático es la primera vez que yo le presto atención a lo que hago o a lo que como o al famoso picoteo, que uno no se da cuenta, se mete algo en la boca y cuando vos terminás el día te das cuenta que te comiste un montón de cosas. Sin embargo, a pesar de ser consciente e intuitivo, hay un plan de nutrición, ¿verdad? Sí, totalmente, escucho un poquito de eco. Mira, lo que me parece, o sea, para los que nos están escuchando, en principio que quieren empezar, es detectar primero qué patrón de conducta tenés, ¿no? Ahí está. Esto que estuvimos hablando, qué patrón de conducta tenés. Si sos una persona que sos picoteadora, si sos dulcera, si sos comedor nocturno, si tenés por ahí algún trastorno de la conducta alimentaria, que puede ser trastorno por atracón, puede ser bulimia, esto es importantísimo, es la base, ¿no? Entonces vos ya tenés registro de esto y después armar una estrategia. Por ejemplo, el picoteador, me pasa mucho en consulta y en los talleres que no registran que son picoteadores, porque las personas me dicen, no, pero yo estoy a dieta, ¿no? Porque pasan de dieta en dieta y no logro bajar nada. Pero resulta que vos arrancaste a la mañana, vuelvo a repetir, como ayer, perdón que repita, pero la gente no sabe, arrancás a la mañana con un desayuno, le haces el desayuno a tus hijos, entonces te comiste dos galletitas dulces, ¿no? Vos almorzás re sano, te almorzás el pollito con la ensalada, lo haces perfecto, pero resulta que después de la oficina te fuiste a tomar un cafecito con tu amiga y te comiste el bomboncito que estaba con el cafecito. Llegaste a casa y te agarraste un poquito de quesito con un poquito de jamón. Y al ratito picoteaste un pancito negro. Y lo que yo les digo a las chicas es que cuando termina el día y haces el registro, ¿no? Lo hiciste todo en automático, tu cerebro no registró nada de esos poquititos y son un camión de calorías. Y es por eso que no bajás. Cuando vos hablas de entonces, que es multidisciplinario, además es multitasking también, ¿no? Porque hay dieta, o no lo vamos a llamar dieta porque lo vamos a llamar plan alimentario. Hay estrategias, sí. Hay tips también que vos en tus videos vas dando sobre, por ejemplo, uno era cuando te tentás cuando cocinás, habías dicho, bueno, ponete un bol con algo para en vez de comer todo lo que estás cocinando, picar, viste, me lo sé todo yo, después no lo hago, pero... Todos. Pero sé todo. Norita es fan. Sí, claro, en teoría, viste. Anticiparse a lo que anticipar. Uno eso, ese consejo ella me lo dio, o sea, también, ¿no? Como que hay que anticiparse o prepararse para el momento de... Entonces yo hice toda mi tarea y una de las cosas, bueno, que tenía que ver, por ejemplo, es si sos picoteador, si sos comedor nocturno, bueno, cenar un poquito más o un poquito más tarde o acostarte más temprano. Son todas cosas que antes, cuando vos ibas al nutricionista, te daba una dieta que imprimía para claro. Todos iguales, te decía, tenés estas cuatro comidas con estas dos colaciones o lo que hablábamos también cuando preparamos el programa, que de golpe te dicen, bueno, que ayunes, o sea, las dietas de moda, este es un plan nutricional. Y acá tenemos, además de Vanina, a dos personas que nos pueden contar su experiencia. Vanina, ¿querés invitarlas vos y preguntarles sí. Vos? Sí, feliz de que estén acá. Martita Luján, la presento yo, y a Carlita. Carlita hace un montón que trabaja conmigo. Bueno,
Feliz, gracias chicas, la verdad por participar también, ¿eh? Muchísimas gracias. Que cuenten lo que ellas quieren, que les resuena el tratamiento. ¿Quién empieza? ¿Martita? Marta que tiene toda la buena onda y es una de las mejores alumnas de los talleres. Tal cual, eso sí. Hola Marta, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, buenas tardes primero. Sí, soy una de las chicas de Vani, pero consentida también, porque después del taller, al conocer el taller, más que después del taller, porque yo me siento adentro todavía, como iniciando, el clic que te hace, este cambiar el chip, es increíble. Y por eso, Nora, a vos te tenemos ahí, que vamos a en cualquier momento, cuando te cambie el chip, vas a hablar en primera persona y no decir que tenemos acorralada. Pero sí, uno viene de muchas dietas y es cierto, no nos damos cuenta. Yo lo que decía es que el estar en modo consciente te hace darte cuenta de todo lo que haces mal en las otras dietas, que todas eran igual, bajar, reducir calorías, hacer gimnasia, tomar mucha agua, pero justamente con esta técnica y todos los tips y los consejos que da Vani, cómo encarar este plan de alimentación es lo que hace que tenga realmente un resultado efectivo. Marta, y en el grupo estar con un acompañante como Melina, además, el grupo ayuda, ¿no es cierto? Genia. Más allá de que hemos tenido las entrevistas con Vanina, armar un grupo y que el grupo te contenga y te llame, creo que fue parte del éxito, ¿no? Vos sabés que una vez que se pusieron las duplas, que nos pusimos en par, compartir cada momento y escuchar de la compañera, qué es lo que le está pasando, cómo encarás que no podés tomar agua, y vos le decís cómo haces tu esfuerzo, y ella te da la mirada empática que uno a veces no se tiene con uno mismo. Uno es muy crítico y trata de autoflagelarse por qué estoy haciendo dieta y no puedo bajar. Y en realidad estás haciendo todas las cosas mal, porque sos picoteadora, dulcera, completadora. Todo lo que gracias, dijo en la Martita, reunión. Gracias. uno no, pero es así, ¿viste? Estamos haciendo todo inconscientemente, como lo dijiste vos, tal cual, ¿eh? Marta, y vos dijiste algo que también quiero que rescatar con Vanina, que hablabas de el agua, que tomás agua, pero en realidad, ¿qué tiene que ver con esto de que uno a veces come y lo que tiene es sed, ¿no? Exacto, sí. ¿De sí. qué más te diste cuenta en este proceso que vos vas anotando y vas haciendo la parrilla con los datos y que además mira, bajaste de peso? Porque esto es un cambio de vida y de peso. Se le cortó la luz. Ah. Seguimos con vos entonces. ¿Seguimos con Carla, Vanina? Dale, como quieras. Hasta sí. que vuelve Marta. Sí. Hola Carla, encantada, no? bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias, Vani, por invitarme. No, yo no nada. Conozco los grupos, yo empecé con... casi por el año, de forma individual, por las videollamadas de WhatsApp en plena pandemia. Y a mí me... Nina me pregunta el peso inicial y uno se sube a la balanza, uno no quiere reconocer lo que está pesando, ¿no? Y lo que Vanina dice de empezar a activar el modo consciente es real, no es solamente un eslogan de una nutricionista más, sino de uno empieza a tomar conciencia del daño que se hace uno en la salud, porque trae un montón de consecuencias a largo plazo, y comienza a darse cuenta que todo eso lo que come estaba relacionado a una emoción. Mi experiencia, yo siempre el tratamiento lo hice
con Vanina, siempre fue en sesiones privadas, pero da una serie de herramientas que no solamente sirven para cambiar la alimentación, sino que sirven para empezar a ser consciente de todo nuestro entorno, ¿no? Porque Vanina una vez en una sesión me dijo, es ser consciente de todo el entorno, y a medida que vas mejorando el entorno, vas mejorando tu salud, tu alimentación, y es real. Uno es consciente de lo que come, ahora por ejemplo tiene el trabajo, ¿no? Pero uno es consciente de lo que come durante el trabajo, de lo que come a la noche, y ella me decía, vos cuando vayas a agarrar algo, ¿no? De, no sé, de un atracón, pregúntate si realmente lo necesitas. Y uno por ahí no lo piensa, ¿sí? Y va y come, y te empieza a activar, a cambiar el chip, y empezás a descartar un montón de comida que por ahí era solamente, no sé, una emoción del momento. Un hambre emocional, porque está, ¿no? Sí. El hambre emocional y el hambre real. Tal cual. Ahí hablo yo. Hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de amor. De Roberto. Ustedes saben que hablamos de todo. Porque yo digo que obviamente la relación que tenemos con la comida es la relación que tenemos con la vida. Y esos amores, o esos amores imaginarios que nos generan ansiedad, ¿no? Que nos hacen relacionarnos con la comida, se habla de todo, de todo. Es maravilloso, chicas, claro, la no verdad, es un trabajo, el amor es todo. Una pregunta, Vanina, es una duda que sí. Me surge cuando hablamos siempre de alimentación y tiene que ver con algo que dijeron hace un ratito, esto de que la comida se relaciona indefectiblemente con las emociones, se relaciona con los recuerdos, se relaciona con tradiciones, con costumbres, se relaciona con el placer, uno a veces come porque se quiere dar un gusto. ¿Cómo hacer para no irse de un extremo a otro, ¿no? El placer está bueno, me parece a mí, desde mi mirada, ¿no? De no saber, un día quiero comer algo que me gusta mucho, pero buscar el equilibrio. ¿Cómo se hace para eso? No irme a nada que me dé placer, ni tampoco a todo el tiempo estar comiendo algo que se me antoja. ¿Cómo hacemos? Vos tenés que estar en equilibrio, ¿no? Vos tenés que estar en equilibrio. Ese es el gran tema, estar uno en equilibrio. Por eso pienso que esta técnica funciona muchísimo, porque tratamos de que la persona esté en equilibrio, que sea congruente con lo que piensa, con lo que hace, con lo que dice. Entonces, desde el momento que vos estás como alineado, podés elegir cuándo. Cuando estás consciente, decís, ok, yo ya encontré que este alimento yo lo como por placer, pero elijo cuándo. Cuando vos tenés ese poder de elección, lo disfrutás desde otro lugar. Es un camino maravilloso. Ahora, lo que quiero decir que también comemos por seguridad, y esto lo traigo a nivel pandemia, porque hay mucha gente que está muy mal con todo esto que está pasando, y por eso se dan los datos estadísticos que se dan, que ahora aumentó la obesidad, antes eran 6 de cada 10 personas sufrían obesidad y ahora ya somos 7 de cada 10 a raíz de la pandemia. Entonces esto tiene que ver mucho con la seguridad y cómo esta pandemia trajo, ¿no?, tanta inseguridad con respecto a la salud. Ayer hablábamos de cómo se festeja ahora cuando te vacunan, tanta inseguridad con respecto a la salud, a nivel económico, mucha gente muy mal económicamente, y uno se relaciona con la comida a través de estas inseguridades también, porque es lo más común que tenemos, o sea, nuestro cerebro primitivo, arcaico, es el que lucha por la supervivencia, y estamos realmente diseñados, está diseñado este cerebro para esto, para prevenirnos. Y la comida es el vehículo de común acceso para todo el mundo, es lo que nos han acostumbrado de niños, ese contacto con mamá cuando tomábamos el pecho no solo era para nutrirnos, sino para buscar seguridad, entonces es ahí a donde vamos, a la comida. Sin embargo, la parte del cerebro corteza que luego se desarrolla, que es la donde podemos gestionar todas las emociones, viene más tarde, cuando ya tenemos todo adquirido. Entonces,
se complica un poco y para sentirnos seguros, pero se puede desarrollar esta inteligencia emocional, ¿sí? Hay muchas técnicas para darte cuenta cuando estás ansioso, cuando tenés miedo, cuando te sentís inseguro, y poder pasar también a través un poquito de la psicología positiva. Yo les enseño cómo se puede cambiar estos estados de ánimo. Importante, técnicas, chicas, de autocuidado ahora en pandemia, no nos olvidemos de esto, no del autocuidado de ponernos crema y darnos panitos de espuma, ¿no? Sino esas cosas que provocan fricción también. Del cuidarte, ¿viste? Cuando provoca fricción, que vos decís, no, tengo que ir al ginecólogo, porque mucha gente ahora en pandemia aprovecha y no va a la ginecóloga porque dice, no, no me conviene. No, hay que seguir cuidándonos. Esto forma parte también de automaternaje, tener presente los turnos, es cuidarnos. Vanina, vos hablabas en los grupos de aceptarse, no estar enojado con uno mismo, porque también el enojo y la culpa que uno tiene por hacer las cosas mal, también te hace quedarte atrapado en una situación de la que no podés salir. Tal cual, es una espiral, ¿sí? De hecho, hay un factor emocional que se llama conflicto de silueta, que es cuando vos te empezás a ver al espejo y te criticas y empiezan todos esos diálogos internos donde qué mal, cómo puedo estar así, qué desastre, mira mis brazos, mira. Y bueno, y eso genera estrés, y el estrés genera que eleve el cortisol, y el cortisol genera que aumente la leptina, entonces vas a sentir hambre, y no vas a sentirte saciado. Y después del atracón viene también el reducir, ¿no? Digo, bueno, me comí todo esta noche, entonces se hace un círculo vicioso, porque decís, una noche te comes todo, al otro día te restringís y a la noche volvés a tener hambre. Vendría a ser así el circuito, ¿no? Tal cual, sí. Lo importante es siempre, a ver, una técnica que les doy como para salir de ese momento, háblate como si fueras tu amiga, ¿no? Porque si una amiga te está contando que se dio un atracón, y vos no le vas a decir, che, qué tarada que sos, ¿no? Como nos hablamos a nosotras mismas. Entonces, permitite hablar dulce, empatizar con vos misma, el tema del ego que lo tenemos tan elevado que tenemos que ser perfectos, pero también a su vez nos dice que somos tan insuficientes, entonces entramos en ese juego del ego y la pasamos muy mal. Permitirnos esto que nos va siempre desde la aceptación es el único lugar donde se puede crecer. Ahí entraba el tema del grupo, ¿no? Creo que ahí es lo que decía Luján, de cuando uno es su propio hater, que venga una palabra amable y empática, es lo que comentaba recién. Marta es una gran motivadora, de más allá de que ella tiene su pareja, digamos, de trabajo. Yo le digo que a mí me pone todas las flaquitas, pero ahora me contienen todas, pero contanos, Marta, además de la ayuda que tuviste con tu compañera, ¿cómo cambió? ¿Cómo es un día tuyo ahora, por ejemplo? ¿Qué estrategias agarraste para cada momento del día? Con respecto también al taller, tenemos dos ejemplos, una persona que viene como dentro de un grupo, que es Marta, y Carla, que se atiende en forma individual, ¿no? Son dos maneras distintas de enfrentar el tratamiento. Bueno, iniciar el día hoy es desayunar. Antes podía desayunar o no, qué sé yo. Ahora me impongo desayunar, a la media mañana tomar la colación, saludar a mi dupla, ver qué está haciendo, si ya se levantó, si ya desayunó. Nos mandamos fotos de lo que estás haciendo y eso te compromete a hacer las cosas bien también. Porque vos, ¿cómo podés apoyar a alguien que está flaqueando si vos estás haciendo todo mal? No le podés mostrar una foto de una torta, un desayuno súper... Chicas, empiecen a pasarme fotos de las comidas que hacen ustedes dos saludables, de las tartas que yo paso, después la reenvío. Sí. Vos fatal, Norita, nos querés mentir. Esto sería una corresponsabilidad, uno no se quiere fallar. Imagínate que tengo que mandar yo, ellas son amigas, claro. Que tengo que mandar yo una foto de algo que yo cocine. Le vamos a empezar a pedir también, No, pero imagínate que la cocina saludable es mucho más fácil que la otra.
O sea, hacer un revuelto de verduras, que es riquísimo, nos gusta, creo que a la mayoría le gustan las verduras. Yo estoy gorda no porque, por hambre emocional, no porque me guste comer, no sé, tortas y cosas suculentas. El tema es que uno se lleva a la boca, quiere, como dice Vani, darse mimitos a satisfacción. Cuando el realidad... premio, ¿no? Me voy a premiar porque todo el día trabajé, entonces me merezco, sí, ahora sí, que estoy en mi casa con nadie, en la soledad de mi casa, me merezco algo rico. Entonces ahí le doy. Ahora, ¿escuchaste ayer la reunión cuando las chicas decían que tenían tres chicos? Y yo les decía a mis clientas muchas veces, ¿llorás porque te piden la tenencia, la patria potestad compartida de tu hijo y lo vas a llorar por tres días? Ahora, una mamá que tiene tres hijos, yo creo que agradece cuando vienen a retirar a uno y puede darse una hora para, no sé, pintarse las uñas. ¿Cuántas veces? Sino eso de postergarnos también, ¿no? De ser siempre... Exacto. También surgió, surge en uno de los talleres esto de que uno habla bien de los otros y mal de uno mismo. Uno se castiga, se da, y cuando hay que hablar de las características del otro, siempre se hablan cosas buenas. Y esa es la capacidad de empatizar. Vos decís, a mí me tocan compañeras flacas. Mirá si te toco yo, que estoy... Pero tengo 30 kilos más que vos y tengo que bajar. No, hay que ponerse en la actitud de, bueno, tenemos esta herramienta. Dios nos mandó a Vanina con estos trucos. Sí, sí, porque... ¿Quién sí, no fue al nutricionista? La pandemia anduvimos, por lo que dijo Carla, éramos muchas las que anduvimos hurgando distintas nutriciones, porque todo el mundo, todos engordamos, o porque estuvimos sentadas, o porque nos pusimos ansiosas, o porque cambiamos los hábitos. Entonces yo anduve buscando todas las dietas en contra de lo que vos estás planteando. Primero probé otras. Y bueno, finalmente. ¿Pero no te parece que ya te sabías pensar... todo? Sí, perdón que te interrumpí. No, yo te digo, a vos te estoy preguntando, ¿no te parece que ya te conocías todas las dietas y todo? Sí, todas. Yo estoy. Y bueno, cuando viene Vanina y te dice, ese hambre que tenés, ¿de qué estás pensando? ¿Qué sentís? ¿No te hizo un clic? Ahí me pues mató. Decir, y sí, viste, a mí también. Estar en modo presente te cambia las cosas. Porque cuando vos comés y estás pensando en el pasado, no lo vas a notar en tu grilla que estás comiéndote un alfajor o te clavaste cuatro. Tal cual, aparte uno a veces googlea dietas de internet que te dicen bajá 10 kilos y vos lo empezás a hacer y no bajaste ni 50 gramos y te frustrás y lo dejás. Sí. Y que la dieta de la manzana, que la dieta líquida... Te das cuenta de que no es una dieta, es un estilo de vida. Eso te iba a preguntar. El otro punto que tiene que ver con eso, no es para el momento, sino para la vida, ¿no es cierto, Carla? Tal cual. Sí, es así. Yo cuando empecé con Vani, ni siquiera era consciente del estado físico que tenía. Y eso que soy la más rebelde con las actividades físicas, creo que de todas las pacientes que debe tener Vani. Pero uno por ahí se mira al espejo, a mí me pasaba ya el último tiempo antes de arrancar el tratamiento, que era vestirme rápido, salir, tratar de evitar el espejo y encontrar algo que te vaya. No sabes si te va bien, si te va mal. Y cuando empezás, a mí me pasó con Vani que yo empecé, bueno, ella me dio la dieta y dije, bueno, voy a probar, total, me está insistiendo mi mamá, estamos en pandemia, no salgo, tengo que ir a trabajar. Y me empecé a dar cuenta de que realmente era un cambio de 360 grados. Y que pasaron los meses y de ese pantalón talle casi 50, estamos en un 42 y decís, era tomar conciencia nada más. Y cambiar hábitos que no tampoco son hábitos muy grandes, porque es comprar otro tipo de alimento, comenzar a organizar la semana, que como hoy, que no te lleva mucho tiempo, porque lo haces un ratito el domingo. No, y lo son que pequeñas creo que te cosas pasa, que te pasa, a mí me ha pasado por primera vez, más allá de que sea dura de pelar y todo, es que por primera vez alguien te escucha,
te escribe un mensaje cuando vos no estás, esa atención personalizada, ¿no? Esa cosa afectiva de decirle al otro estoy dispuesta para vos y que sabe de vos, porque en el caso de Vanina, y que es muy importante para los que tenemos esta enfermedad, es que sabe que y recuerda que vos a la noche te levantás y te vas a comer, entonces te manda un mensaje a las 10 de la noche y te pregunta ¿qué estás haciendo? Entonces, lo que yo quiero destacar en este programa de nutrición tiene que ver justamente con la emoción, ¿no? Con que todo pasa por las experiencias que vivimos, pero pongámonos en presente y arranquemos de nuevo, ¿no? Desarmemos, sería, no esto de decodificar. Tal cual. Desarmemos porque esa uno... historia que trajimos. Quiero decir Marina. Algo, Noni. Sí. Quiero decir algo porque la escuchaba a Carla, y Carla sabe que no es dieta, y sigue diciendo dieta, no pudo romper ahí. En los medios estás diciendo no dieta, chiquita. Carla. Claro, vos decís dieta, y no es una dieta, es un modo de vida, de comer saludable, ¿no? Yo digo que tenemos que tomar el vehículo que te transporte hasta el resto de tu vida, con el que vayas a morir. O sea, no es que haya un efecto rebote, la dieta cetogénica no te va a hacer rebotar. Vos sos que no la podés seguir a la dieta, entonces cuando incorporás algo de lo que no estaba, ahí rebotás, ¿sí? Pero no es una dieta, es un modo de comer sano. Claro, creo que tiene que ver con claro, los aspectos. ¿No? ¿Sí? El tema de la mirada más amplia, que no es solamente con respecto, como vos decís, a la alimentación, sino que es mucho más amplia. Y esto que salió de manera recurrente, de estar personalizada. Cuando uno busca en Google una dieta, es algo que aunque esté comprobado científicamente, es para todo el mundo igual, y es imposible que todo el mundo tenga las mismas condiciones, las mismas características, del mismo modo de vida. Entonces me parece que esta idea de personalizar, de ver cada caso, qué emoción tiene detrás, cuáles son sus características, es lo que le da como más posibilidad de éxito. Y para redondear, Vanina, yo quería que contaras, ella en el grupo hay gente que lo mal que uno se siente a veces no es la cantidad de kilos, es lo que te produce esa sensación, porque todas nos sentimos mal teniendo, como dice Marta, 30, yo 10, otras 2, pero el sentimiento de lo hago por mi salud, lo hago por la mirada del otro, mucho de lo que te hace bucear, Vanina, tiene que ver con eso. Si vos lo haces por vos o por la mirada del otro o por cómo sos vos ante los ojos del otro. ¿No, Vanina? Es como que un poco todas tenemos algo parecido. Sí, tal cual, de hacer todo para el otro, que de buscar esto, ¿no? Bueno, todos buscamos seguridad, pertenencia, reconocimiento, y está claro que todos buscamos esto, la mirada del otro, pero empezar a convertirnos en prioridad y hacer todo por nosotras. Vanina, me parece, ¿cómo hacemos antes para contactarte? ¿Cómo hace el que te escuche y dice, uy, me gustaría tener una sesión con esta terapeuta, con esta nutricionista, con este grupo? Sí. Bueno, pueden entrar a la página de Instagram, Biodescodificación Vanina, que aclaro, soy técnica en nutrición, pero le puse biodescodificación porque le doy este enfoque puntualmente con la bio, ¿no? Y lo que quería decir, antes de irme, si me das la oportunidad, es de decirles que hay más de 60 factores emocionales. Ustedes conocen muy poquitos, ¿sí? Pero todo gira también en base al abandono. Después, si quieren, otro día vuelvo y les sigo contando. Hay muchos factores emocionales por los cuales se puede originar el sobrepeso. También hay personas que hacen todo muy bien al pie de la letra y no logran bajar porque hay una resistencia, hay un programa subconsciente que está instalado, entonces es importante conocer el origen, cuándo se gestó ese programa, ¿sí? Eso lo vimos nosotras, no sé si recuerdan. El subconsciente, chicas, es como lo que nos pone en automático, ¿no es cierto? Nos hace volver tal cual. A las viejas, sí, conductas. Sí, es donde nosotros tenemos que ir a buscar así en ese cofrecito oscuro, que guarda los secretos más valiosos, por qué se gesta ahí el programa y muchas veces se hace resistencia. Y hacemos ejercicios para desprogramar, hacemos ejercicios para sanar a nuestra niña interior, cosas muy lindas. Y sí, bueno, al que esté interesado le pasan mi número también, ¿sí? O lo pueden poner ahí en pantalla, no sé si se puede. Sí, se puede, sí, se puede. En contacto y en las redes también vamos a compartir entonces toda la información, bueno, para que se contacten con ustedes.
Bueno, no sé si quieren saber algo más, me preguntan, chicas. Yo me quedé pensando en la de las 60 emociones, me interesó muchísimo, porque en general el aspecto emocional no solamente relacionado con la nutrición, uno se queda con las emociones básicas, un cordón más de esas, pero hay tantas, y ahora cuando vos lo nombraste me resultó sumamente interesante el no quedarnos con las, porque uno puede escuchar el programa y dice, no, pero yo esto no lo tengo, esto tampoco, pero bueno, nombraste tres, pero te quedan todavía muchísimas más. ¿Cuáles serían algunas de esas? Y bueno, te nombré el conflicto de silueta, tenés el conflicto de abandono real o simbólico, ¿no? Esto que tiene que ver, que todo gira, ese voy a contar, que todo gira más o menos en eso, porque nosotros tenemos nuestro cerebro primitivo, que es un es social, ¿no? Por el tema de la historia, de todo lo que hacíamos en conjunto, en la historia ir a cazar, pescar, recolectar, entonces es el que vela por la supervivencia, y de repente si vos te sentís solo, si te sentís abandonado, automáticamente se va a gestar este programa de empezar a acumular grasita, ¿sí? Y bueno, hay casos curiosos donde de repente con bebitos recién nacidos, que esto sería un abandono simbólico, no real, que no tiene contacto con su mamá, ¿no? Desde un primer momento y se lo traslada a una incubadora. Ya sé que está ahí el programa donde empieza a acumular grasita. Y después, con el tiempo, salta nuevamente, es como que queda ahí guardada la información en la memoria RAM de la computadora, y ante un duelo, una separación, se activa, ¿no? Y la persona vuelve a engordar. Y eso se ve muy frecuentemente en consulta, el tema del conflicto de abandono. Ya sea real o simbólico, ¿no? Cuando la persona después lo percibe como abandonada, por más que no esté abandonada, muere el papá, muere la mamá y lo percibe como un abandono. Se da mucho en chiquitos que son adoptados y después luego si perciben una separación de la pareja, que lo perciben como esta persona me abandona, no es que no soy elegido, empiezan a aumentar de peso y les cuesta mucho bajar. Sí, y esto está muy instalado de manera subconsciente. Por eso digo que es un cofrecito que hay que investigarlo, el subconsciente. Que hay que animarse a entrar, porque es verdad, hay que animarse. Mucha gente no hay que animarse por miedo también. Tal cual, hay mecanismos también, ¿no? Que se aplica para no abrirlo. Sí. Exacto. Muy interesante, seguramente. Seguiremos en contacto para más preguntas. Sí, porque hay más, esto sigue, ¿no? Porque ahí están todas las formas de abordarlo, de los talleres, y dentro de los talleres todas los tips, se puede hacer un tip, con cada tip un programa. Así que bueno, Vanina, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que tenés un montón de actividades. Gracias Marta, gracias Carla por estar con nosotros, y bueno, ojalá que podamos llegar a muchas personas que como yo sienten que no encuentran, que se saben todas las dietas o todos los planes de memoria, pero no podíamos ejecutar ninguno. Así que ahora me voy a meter una presión porque todo el mundo se enteró que estamos a dieta. Vas a tener que bajar, no te queda otra, Nora. No me queda otra. El otro día me dijo lo mismo, vas a tener que bajar. Te mando un beso y gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias, chicas, por estar. Muchas gracias. No es dieta, chau, nos pone el operador. Estuvo plan alimentario. Estuvo atento al programa. Plan alimentario. Gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estábamos ahí con Vanina Mancinelli, técnica de nutrición, terapeuta en biocodificación, con Carla Góngora y con Marta Luján. Les agradecemos ese tiempo que estuvieron con nosotras, que además quedan siempre preguntas. Lo de la biodescodificación, yo al principio, la verdad que decía, esto es puro, como tantas cosas que hay, ¿no? Pero resulta que cuando empezás a experimentar esto de ir a tu infancia, y no con ese pensamiento de por culpa de mis padres, por culpa de este, por culpa de, sino de tratar de desarmar, porque además, porque ellos también tuvieron otros padres y también tuvieron otros hábitos, y porque uno, ayer hacíamos ejercicios en relación a por qué determinadas comidas nos retrotraían a la infancia. Hubo quien dijo la leche, la merienda, pero hubo quien dijo salamín,
porque le recordaba a su papá la picada del domingo, claro, o el asado familiar. Entonces te dispara, o algún bizcochuelo de la abuela, o bueno, y todos tenemos, y esto de que cuando dijo la comida te vincula con los muertos, me hizo acordar la película Coco, a que es cierto, porque las recetas van de generación en generación, antes viste que era todo así nomás y ahora todo medido y cómo, bueno, y después también cambiarlo, hasta los nombres de las comidas. Además, ¿no te ha pasado estar en una mesa a hablar? Cuando uno se casa, por ejemplo, empezás a compartir culturas diferentes. Y no, pero en mi casa la preparaban así, no, pero en la mía la preparaban así. Claro, hacelo como mi mamá. Hoy claro, le hice las milanesas que hacía mi mamá. Existe ahí esa conversación de maneras diferentes de preparar o de comer determinado alimento. Sí, 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 sí. Y bueno, y un poco también es como que el protagonismo que tiene la comida y la mesa en la casa de todos nosotros, ¿no? Nosotros hablábamos, y el tema que nos quedó picando fue la evolución de las dietas, desde el churrasco y la ensalada, cuando mi papá hacía hace 60 años atrás, y cómo vuelve todo, porque decíamos, ¿te acordás? Sí. No papas, no pan, no las P, y ahora pasa lo mismo. Ahora es todo lo que se vuelve a la idea de que no hay que comer carbohidratos, que dulce, y que se vuelve a las proteínas. Hablábamos también de cómo fue cambiando en los niños, que eso nos quedó también como otro capítulo. Los niños, antes sí, nunca se nos hubiera ocurrido que un niño hiciera dieta o tuviera un plan alimentario, sino que era comer, al contrario, más cantidad, porque cuanto más gordito estaba, más sano. Y cómo fue cambiando eso hasta el día de hoy, en el que hay una gran preocupación por la obesidad infantil y se tomaron como las riendas en muchos casos sobre eso. Sí, porque hay dos cosas, ¿no? Está la preocupación por la salud, pero también está la preocupación, y ahí se abre otro tema más, de las cargadas, que ahora es todo bullying, es esto, el otro. Antes eran cargadas y también se cargaba el gordito y tampoco había ropa para niños gorditos. Entonces, hay cosas que han quedado instaladas y que hay que tratar de sacarlas de la sociedad, de la mente, de porque a los chicos les hace mal y cada vez más chiquitos. En muchos casos pasa el discurso, que es algo de lo que vos decías al inicio, en general cuando uno habla de diversidad, no solamente relacionado con la obesidad, pasa el discurso, pero del discurso a la acción todavía hay un largo camino. Fíjate la cantidad de veces que dijimos dieta, sí, en vez de plan alimentario. Menos mal que el operador está atento y nos reta. Bueno, y ya nos estamos por ir. ¿Tenemos algún saludito rápido? Muchos saludos por todos lados. Nos van a cortar. Vamos. Rápidamente, entonces. Bueno, Carlos Grimoldi, Dios a las tres. Claudia Taberna, Iluminada a las tres. El padre Rafael, saludos y bendiciones desde Nazaret. Soledad Sánchez, hermosa a las tres. Daniel Fernández, excelente programa y cómo se tocó el tema. Saludos de Juli, Rafu y Pablo. Mirna, que nos está mirando, qué linda escucharlos a las tres. Mariela Romero, besos para las tres. Bueno. Muy bien, menos mal que todos nos dijeron lindas y iluminadas, sí, y diosas. Sí, y el llamado internacional que tenemos siempre del padre, que está pendiente de nuestro programa de radio desde el día uno. Muy bien. Bueno, y ya nos vamos. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y como decimos siempre, la vida es un eco. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás emitiendo. Chau. Nos vemos. Chau, chau.